Hola amigos, hoy en De Chuta en tu casa les preparamos un programa especial. Visitamos la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mariano Gálvez y pues como nuestra especialidad de chutear, les daremos a conocer cómo esta facultad trabaja para convertir a jóvenes en verdaderos comunicadores profesionales. Y también entrevistaremos a algunos estudiantes para que nos den a conocer cómo la universidad los apoya en su realización como comunicadores. Así que, ¿qué les parece si iniciamos la chuteada? Al norte de la ciudad, específicamente en la zona 2, se encuentra la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mariano Gálvez, una casa de estudio que durante muchos años se ha dedicado a la preparación y forjamiento de jóvenes en el ámbito de la comunicación. Hoy, en De Chuta en tu casa, le dedicamos este espacio a tan prestigiosa facultad y a las autoridades que hacen posible que, año con año, muchos jóvenes egresen de esta universidad con la educación y conocimientos necesarios para enfrentarse a un mundo lleno de retos. Bueno, pues ya nos encontramos con la máxima autoridad de acá de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el licenciado Moisés Jerez. Licenciado, bienvenido. Gracias por recibirnos acá en su oficina. Bienvenido siempre, a tus órdenes. Gracias, Lic. Licenciado, quiero que nos cuente cuáles son las bases sobre las cuales trabaja la universidad. Bueno, las bases de la universidad son bases cristianas y con una visión de mantener siempre la excelencia académica, mantener un estándar muy alto en el perfil de los docentes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje con los jóvenes en todas las carreras, principalmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que mantenemos dos equilibrios muy importantes, la parte de la docencia y la parte de la tecnología, porque es un mundo cambiante en las ciencias de la comunicación. Licenciado, un dato muy interesante y que podemos ver en las calles y en todos los medios de comunicación es que ahora hay muchos profesionales y muchos jóvenes egresados de la facultad. Le estoy hablando de locutores, periodistas, publicistas y comunicadores en general, y que son comunicadores de mucho éxito. ¿A qué cree usted que se debe eso? Imagino que es a la buena educación que da la facultad. Bueno, muy buena pregunta y qué excelente y muy apropiado que lo hayas hecho, porque justamente nos hemos dado cuenta que gracias a la experiencia que tienen nuestros docentes en el trabajo de los medios de comunicación, que pasa de 25 o 30 años de estar en los medios, y además del perfil dentro de la carrera profesional en el perfil académico, ha hecho de que los alumnos conozcan no solo la parte teórica, sino que vivan de ellos, de su misma experiencia, la parte práctica. Esto acompañado de los dos estudios de grabación de audio que tenemos, el estudio de fotografía, el centro de cómputo, y ya vamos con otros laboratorios nuevos también implementándose en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Algo también muy interesante es cómo se fomentan los valores acá. Cada día miramos que muchas casas ya de estudio, por ejemplo, ya no enseñan valores. ¿Cómo trabaja la facultad en este tema? Y este es un punto que nosotros que quisiéramos llamar a la sensibilidad del joven también. Hoy en día se han perdido los valores, vienes de la calle, de tu casa hacia la universidad y se pierde la cortesía de que alguien claro. Te debía, o que alguien en moto, en carro, el del autobús, no digamos. Entonces tratar de fomentar y multiplicar esos valores de persona a persona, de persona a grupo, como comunicadores, tratar de hacer un país mejor en donde convivamos también pacíficamente, tratar de intercambiarnos cada vez con un mensaje cordial de cortesía para el mismo prójimo que nos encontramos todos los días en las calles. Pero, licenciado, para finalizar, hay muchos jóvenes que ya están por salir del colegio del diversificado y entendemos que muchas veces estamos entre qué podemos estudiar y muchas veces también nos gusta la comunicación, pero no sabemos, estamos entre qué, ¿verdad? Un mensaje ahí para todos los jóvenes para que se vengan acá a la Facom y que estudien Ciencias de la Comunicación en la mejor universidad. Claro que sí, la invitación para todos los jóvenes que están preparándose por cerrar el bachillerato o el perito. Les invitamos a que conozcan la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Tenemos tres carreras técnicas: el técnico universitario en periodismo, el técnico universitario en locución y el técnico universitario en publicidad. Luego los dos años que culmina con la carrera de Ciencias de la Comunicación, con un ambiente realmente de esta facultad que la hemos convertido en ecológica, claro. La hemos convertido también en un centro porque tenga la facilidad de encontrar el alumno, los laboratorios, los estudios de grabación, todas las técnicas y los recursos, además del elemento humano, el docente bien preparado con experiencia, y las técnicas y las herramientas que están al alcance a nivel internacional.
tratamos de mantener una Facultad de Ciencias de la Comunicación de alto nivel, con los estándares de calidad muy competitiva a nivel internacional. Así que los esperamos siempre aquí en la FACOM de la UMG. Ahí estamos, licenciado. Qué muchas bueno gracias. Verte y siempre a tus órdenes. Ahí estamos, muchas gracias. Éxitos. Y nosotros sigamos chuteando más acá en la FACOM. Algo que definitivamente caracteriza a la FACOM es la tecnología que utiliza tanto en el estudio fotográfico y en el estudio de grabación. Y pues precisamente para hablarnos de ese tema hoy nos acompaña Byron Ávila. Byron, gracias por recibirnos. Él es el encargado del estudio de grabación. Quiero que me expliques con qué cuenta esta facultad, con qué cuenta el estudio de grabación, toda la tecnología, los softwares, los equipos. Contanos. Okay. Bueno, como ustedes se darán cuenta, contamos con tecnología que está a la vanguardia. Estamos en un proceso de evolución para las nuevas generaciones. Ustedes también se darán cuenta que contamos con una gran herramienta para ustedes que les va a apoyar hacia su futuro, ¿verdad? Contamos con lo que es software profesionales, equipo profesional. Contamos con programas como Pro Tools, Sonar, lo que es Soundforce. Lo que está al día está hablando en la tecnología y en la comunicación, ¿verdad? Exacto. Todo tiene un proceso, Byron. Digamos, si los estudiantes quieren utilizar el equipo, ¿cómo tienen que hacer para poderlo utilizar? Claro que sí. Nosotros llevamos siempre un control de espacios. Por ejemplo, hablan con el coordinador de la facultad, hacen su espacio, haciendo su requisito, en qué día, qué horario está disponible para poderlo utilizar. Byron, es increíble que a veces siendo estudiante de aquí de la FACOM hay muchos estudiantes que no saben con la tecnología con la que cuenta la universidad. Así que te hacerles una cordial invitación a todos los alumnos para que vengan aquí a hacer sus primeros talleres de edición, que vengan a aprender a usar la tecnología y todo con lo que cuenta la universidad. Ok, bueno, ustedes son bienvenidos aquí con nosotros. Nosotros siempre tenemos un espacio disponible para ustedes, para nosotros poderles enseñar a utilizar el equipo, a hacer sus ediciones y apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Ahí estamos. Gracias, Byron. Bueno, y nos encontramos con el licenciado Juan Carlos Guzmán. Él es docente de aquí de la FACOM. Licenciado, un gusto tenerlo acá con nosotros. Licenciado, quiero que me cuente, ¿qué cree usted que diferencia la enseñanza que da la FACOM a la de otras casas de estudio? Bueno, básicamente yo pienso que radica en la versatilidad de los métodos utilizados. Básicamente yo creo que acá nosotros utilizamos un método de constructivismo lúdico donde el estudiante pues aprende jugando, y no hay mejor manera de realizar la labor enseñanza-aprendizaje que con un alumno relajado, un alumno que esté contento con lo que hace. Principalmente nosotros sabemos de que las cosas que mejor se hacen son las cosas que más te gustan hacer. Entonces nosotros, pensando en eso, pues buscamos que el estudiante se sienta a gusto con lo que está aprendiendo, que él tome su carga académica como una especie de juego, y al encontrar divertido el momento del aprendizaje, pues seguramente esos conocimientos se van a quedar en su mente por más tiempo, y a la hora de realizar la práctica ellos lo van a hacer con la mejor disposición. O sea que estamos hablando que prácticamente las clases que se imparten son más dinámicas, son más divertidas, no son de una forma seria y aburrida como podría parecer para algunos jóvenes. Eso es lo que se busca. Ajá. Lo que se busca es que la enseñanza sea dinámica y que tenga el componente de la práctica. Que no solamente el estudiante vea los aspectos teóricos, sino que también él esté en la capacidad de ponerlos en práctica en situaciones que simulen la realidad laboral. Exacto. ¿Y cómo siente la respuesta de los estudiantes a estos métodos? Pues hasta el momento ha sido muy buena. Hay algo que yo siempre recuerdo. Cuando entran estudiantes que a veces no se adaptan a los niveles de conducta que se exige en la educación media. En la educación media a veces se le exige al estudiante que sea quieto, que se quede en un lugar, que no se mueva. Y cuando entran acá a la universidad, pues a veces ellos tienen el temor de que se les va a rechazar por ser inquietos o por ser, como dicen vulgarmente, molestones, ¿verdad? Pero acá toda esa energía pues se trata de canalizar en los niveles creativos. El estudiante que molesta, el estudiante que bromea, es un estudiante altamente creativo. Claro. Entonces, para hacer una broma,
el bromista debe crearla en su mente. Y si la broma tiene efecto, significa que fue una buena idea. La gente se ríe, hay una buena retroalimentación. Un bromista es un buen comunicador. Y esas potencialidades nosotros las canalizamos acá en la Facom. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Bueno, pues conociendo la Facom, nos encontramos con este grupo de chavos, todos estudiantes de publicidad, ¿verdad? Muchas, así que los vamos a conocer a cada uno. Mi nombre es Sergio. Fernando. Alberto. José. A ver, Alberto, contame, ¿por qué estudiaste comunicación y no otra carrera como arquitectura o qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué te gusta la comunicación? Bueno, pues porque es una carrera con la que te puedes expresar, ¿va? O sino que, o sea, no como que es algo rígido, sino, o sea, vos puedes expresarte, puedes expresar lo que sentís y todo, y es una carrera pues bien dinámica y bien práctica, ¿va? Entonces, y bien apasionante también para vos, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que siempre me ha gustado, ¿va? Y aquí en la universidad pues es algo que te enseña muchas cosas, vamos, en las cuales te puedes expresar mejor. Ahí estamos. Hablando de las autoridades, muchas de los licenciados, del decano y pues de todos los que hacen posible la enseñanza en esta facultad, contame cómo te han ayudado a vos a realizarte como comunicador. Hemos visto que son más extensos en la hora de los cursos, si tenés alguna duda ellos te la resuelven, pues tratan de aclarar todas las dudas. Sí, nos han ayudado bastante, sí hemos sentido el apoyo de ellos y... O sea que es una enseñanza mucho mejor y más dinámica, sí, y más bonita, ¿verdad? Sí, vos? Bastante, sí. A ver, Chinito, se me olvidó tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. ¿Me dijiste? Ah, con Sergio. A ver, Sergio, mandale un mensaje a todos los chavos que quieran estudiar comunicación y todos los chavos que están por graduarse para que se vengan acá a la UMG. Bueno, muchachos, si quieren estudiar periodismo, publicidad o lo que sea, lo que tenga que ver con comunicación, vénganse acá a la Mariano porque es la mejor universidad para con respecto a ciencias de la comunicación, ¿verdad? Ahí estamos. Buenas noches, Chinín. Gracias a todos. Bueno, y nos encontramos con don Osvaldo Johnston, él también es estudiante acá de la Facom y un ejemplo a seguir para todos los jóvenes. Don Osvaldo, un gusto y gracias por aceptar la entrevista. Quiero que nos cuente por qué le gusta estudiar comunicación. Bueno, el primer término siempre fue algo que me gustó desde niño. El segundo término, estoy involucrado en un proyecto que es escribir la historia del deporte de Guatemala, porque actualmente no existe realmente un documento. Y se, las personas que tenemos un amplio conocimiento del deporte somos personas mayores que eventualmente, bueno, como toda la vida, vamos a fallecer y se va a perder toda esa información. De tal manera que yo escogí ciencias de la comunicación porque quería perfeccionarme en, digamos, en el arte, llamaríamos, de escribir y escribir correctamente. Digamos que usted es una historia muy interesante porque tiene una motivación por la cual estudia comunicación. Definitivamente. Es decir, desde hace muchos años he acariciado ese sueño de escribir la historia del deporte de Guatemala, pero con un grupo colegiado, es decir, de especialistas en cada disciplina. Y creo que aquí en Amarero Gálvez he adquirido las herramientas necesarias para realizar eso con buen éxito. Como estudiante, ¿qué cree usted que hace la diferencia acá en la Facom? ¿Podría vincularlo, podría relacionarlo a la dinámica de aprendizaje o a qué, don Osvaldo? Yo creo que el cuerpo docente de la universidad contribuye mucho y creo también que, por supuesto, la decanatura, en fin, hay una serie de factores que me han penetrado mucho y estoy muy contento de estar aquí. Desde que vine a la universidad he aprendido muchísimas cosas, a pesar de que soy un hombre grande, nunca dejamos de aprender. Guatemala es un país que tiene la fortuna de tener gente, una población muy joven. El 70% de las personas en Guatemala tienen menos de 30 años, de tal manera que yo invito a todos los alumnos que están estudiando una carrera técnica para que saquen una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, porque esa va a ser la diferencia entre que consigan un mejor empleo y puedan vivir una vida decorosa, porque el mercado formal en Guatemala es muy pequeño. Y creo que entre más preparada esté la gente, mayor posibilidad tiene de conseguir un buen empleo y tener la calidad de vida que todos deseamos. Muchas gracias, don Osvaldo. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Estoy seguro que les encantó y también les dejó la inquietud de poder estudiar comunicación en la mejor universidad, la Mariano Gálvez. Yo soy José y nos vemos la próxima semana. Estudia comunicación en Mariano Gálvez. Estudia comunicación en la Mariano Gálvez. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Mariano Gálvez. Estudia Comunicación en la Universidad Mariano Gálvez. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.